¿Qué tal, chicos? Esperando estén muy bien. Mi nombre es ActivoHack y empezamos nuevamente con otra videoguía más para el canal Proyecto Actual de su vida, ¿ya? En estos días, semanas, estamos muy activos, ya que tenemos que terminar este juego referente al Tomb Raider Survival para que te guíes y completes este juego al 100%, ¿ya? Continuamos. Ya, chicos. Habíamos quedado en lo que es la fortaleza Solari. Tras matar y matar y matar enemigos en la guía anterior. Ahora solamente nos falta lo que es el escape de la fortaleza Solari. Ya. En la captura principal yo te puse. Ahí en escrito, Fortaleza Solari y remarqué el escape. Esta es la Fortaleza Solari, parte 3, la que voy a hacer ahora. Ya, muchachos. Así que continuamos. Empezamos, de hecho. Esto lo tienes que hacer, pero palabras específicas, mira. Lo tienes que hacer, pero a la perfección. Yo te voy a decir, como siempre, algunos tips mientras avanza el juego en sí. Tienes que hacerlo como un verdadero experto, ya que todo va a seguir explotando. La fortaleza Solaris se va a ir completamente al carajo. ¿Ves? Empezamos el escape. Algunas partes ya completamente quemadas. Algunas torres ubicadas al centro ya han explotado. Enemigos eliminados, pero casi todos. Ahora solamente el escape, ¿ya? En la torre oeste quedan algunos. Vamos a ver lo que sucede. Continuamos. Sígueme y hazlo exacto, ¿ya? Perfecto. Cuidado acá con los barriles de combustible, nuevamente. Escala. Sé muy rápido. ¿Ya? El piolet de escalada siempre firme, muchachos. Firme. Ahí está el helicóptero de rescate. Cuidado, no te quedes acá, ya que se sigue quemando la torre. Perdón, está. Eso se sigue quemando. Este es el puente, ¿ya? Un pequeño aviso. El puente lo van a destruir, ¿ya? ¡Destruid los puentes! ¡Mataremos a los nuestros! ¿Hay algún infiel más? Ya, en sentido contrario, tú corres, ¿ya? No pares. Corre, corre, corre. Flechas correspondientes. Mira, ahí viene un muerto, quemado. Te pretende bajar. Sigue, no pares. Uy. Ahí viene un muerto quemado. O sea, un enemigo quemado. Tómala. Tienes que darle, pero preciso, ¿ya? Cuando cargue la pantalla. Cuidado con las explosiones del puente, ¿ya? Lo empezaron a destruir ya. Ya.
más barriles de combustible. Actúa rápido, ¿ya? Actúa rápido, muchachos. Está quemando todo. No sé cómo la Lara se va a quemar. Chicos, les dije que esto iba a ser una guía corta, ¿ya? Ya que me estoy dando cuenta, puede ser que sea más corta de lo normal. Pero cuidado. Sígueme sin parar, ¿ya? Paso a paso. Preciso y exacto. Firme con el piolet de escalada. Mira, ya la pared se empezó a ir al carajo. Yo creo que las paredes, no sé si soportarán más las próximas paredes o se empiezan a caer. Y eso que son de piedra para agarrarse con el piolet, se van a empezar a caer. Así que siempre rapidez. Afírmate. La caja se va a caer, hermanos. Ya se va a caer. Así que salten de mi lado. Ya. La escalada. Esto es lo más peligroso. Ahora las murallas se empiezan a caer. Firme, firme. Rápido. Habilidad ganado y salto. No podemos irnos sin ellos. ¡Hay que aterrizar! ¡Bible! ¡No con este tiempo! ¡Podemos irnos sin ellos! ¡Joder! ¡Casi no lo logramos! ¡Aterriza! ¡No está cargada! ¡Ahora! ¡Joder! ¿Estás loca? Muchachos, y esto es apto para mayores de 18 años. Se los digo en serio. ¿Ya? Acaba de haber una muerte brutal para mayores de 18 años. La muerte de Roth. Fijar. ¡Vamos!
Muy bien, Lara. Muy bien. Vamos. Con un hacha en la espalda. Bien, Lara. ¿Que si está bien? La única que importa es Lara, ¿no? No olvides que estamos aquí por su culpa. Eso no es justo, Reyes. Es cierto, lo he dicho. Pero es que... Ruth, no sé qué vamos a hacer sin él. Ahí están todos los amigos de Lara reunidos, ¿ya? Pero falleció, más bien dicho, ha muerto brutalmente... Otro amigo de Lara. Bueno, el principal, Roth. Ninguno. Hay algo que nos impide irnos. ¿Algo dices? Reconozco que normalmente soy partidario de las teorías más raras, pero lo de este lugar es caso aparte. No pienso morir aquí. En cuanto arregle la lancha, nos largamos. Sabes que en esta isla pasa algo, Jonah. Sé que lo sabes. Logra entender este lugar. Crees que tu instinto es uno de tus defectos, pero es una virtud. Confía en él. Te necesitamos. El grandullón tiene razón. No puedo dejarlo aún. Necesito tiempo. ¿Sabes dónde estamos? Ven cuando termines. No iremos. Y bueno, muchachos, ya terminamos lo que es acá la guía número 22 correspondiente a la fortaleza solar y el escape. Lo vamos a dejar hasta cierto punto en específico cuando te diga, ¿ya? Deben cerrar la respuesta para detener las tormentas. Una entrada secreta. Y bueno, chicos, dejamos la guía número... Voy a usarla para adentrarme en la isla e ir a la cámara ritual. 22 hasta este punto, ¿ya? Nos vemos en la guía número 23. Ahora, que la voy a hacer dentro de unos días, ¿ya? Tomamos... más continuo, de hecho en el canal yo decidí subir guías más continuas porque
Estoy bien activo ya en YouTube, permanente. Así que nos vemos, muchachos, en la próxima guía, guía número 23, correspondiente al bosque de la cima, ¿ya? Otro sector donde se estrelló el helicóptero, pero es un sector bien cercano a la fortaleza solar, ¿ya? Solamente que es un bosque, ¿ya? También van a haber enemigos, pero con otras características que te voy a decir, ¿ya? Nos vemos en la guía de 23, que la haré dentro de podría ser una semana, ¿ya? Nos movemos, muchachos, y se me siguen cuidando. Hasta la próxima. Se despide lo que es el tío Hack.